y las entierra en el agua. Y acuérdate, a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ella. Y cuando salgo, era a las 2 de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dijo, la tiré, le puse un palo. Dice, llego a la cocina, eran las 2:30 de la noche. Vecina, ¿qué la has hecho? Allí la está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger la paellera. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entremetida entre las piedras de Chipiona, de Faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. Sevilla y me y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la me cobró a 500 metros y ya no fui más, me fui andando a cuello amarillo hasta hoy. No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras a 500 calas, porque viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado los dos. Ya está, tú no es para tanto, yo. A ti yo no quiero arroz, tú, yo no quiero arroz ni en chino, vamos.